bien. Lo que te traigo el día de hoy, mi Barrunto, es para romper los estereotipos de este arte de la carpintería. Y no caigas en esa inercia. ¡Muévete, mi Barrunto! Ya sea con la manuela o con la manola. Y les voy a mostrar mis músculos cuando uno hace ejercicios con este tipo de herramientas. Miren lo duro que está esta vaina, ¿sí o no? No se debe a que yo hago ejercicios, simplemente a que yo uso las herramientas manuales. Pues no solamente van a pensar que en un lado está musculoso, en los dos lados los tengo realmente muy, no están tan musculosos, pero o sea como que pasan piola, ¿no? Mira, su madre, duritos, ¿sí o no? Y simplemente esto pasa cuando usas las herramientas manuales, y de esa forma como que te mantienes con este cuerpo desnutrido y muy sensual. Y lo que el día de hoy les voy a mostrar es la utilización de una herramienta manual que no debió desaparecer. El día de hoy fui a buscar esa herramienta y la verdad, sufrí mucho. Fui a un home center donde venden las herramientas o también las maderas y no pude encontrar esta herramienta. ¿Sabes lo que me dijeron? Que ya no existen esas herramientas porque pues, son herramientas antiguas y pues ahora existe el taladro. Y pues lo que hice fue ir a buscar a otra tienda. Me sorprendió mucho cuando escuché eso. ¿Qué sería si un día como que pasa algo, no? Y no tenemos electricidad en nuestras casas. No pagaste el recibo. Antes que continúe la historia, pues les voy a comentar, ¿no? Se recuerda que hicimos un video ya sobre esta herramienta hace como 2 años atrás, creo. Lo que pasa es que estamos empezando de cero y yo quiero comenzar con la compra de la primera herramienta. No es para los apurados, es para las personas que tienen paciencia, que quieren sacar un poco de punches. Siempre cuando lijo o cuando estoy cortando la madera, no pienso que estoy haciendo eso. Yo pienso que estoy en un gimnasio y estoy así, uno, dos, uno, dos. Le doy duro. Me ahorro el gimnasio. Pero muchas veces como que se me va eso y solamente en un solo brazo lo hago, ¿no? Y acá está como que un poquito más hinchadito. Pero lo ideal sería usar las dos manos. ¿Yo por qué les estoy recomendando que usen las herramientas manuales y en todos los videos me están tirando piedras, me están diciendo que soy un cavernícola, que estoy atrapado en la era prehistórica? La herramienta manual no solamente nos sirve para los trabajos de la casa. Si eres un niño o eres un jovencito y quieres hacer un trabajo, pues vas a desarrollar mucho la motricidad y vas a desarrollar poco a poco los hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, ya que requieren movimiento de manos. Y si vas a construir poco a poco mueblecitos, y no es necesario que hagas pues un mueble gigante, ¿no? O sea, es un repostero. Simplemente con un cuadradito, una sillita, una banquita, más que suficiente, ya que los niños requieren crear. Les gusta que sus niños estén jugando todo el día su Free Fire. La carpintería se hizo para disfrutar el construir un mueble para uno mismo. Y yo no estoy hablando para negocios. Este video es para las personas que están aprendiendo carpintería. Esta es la primera herramienta que tendremos en el taller. Y muchas gracias a las donaciones que me han hecho llegar hace poquito, lo que es Patreon, los suscriptores de YouTube y también a los suscriptores de Face. Se logró comprar con un precio de 60 soles. En dólares sería más o menos como unos 15 dolarachos, por ahí más o menos. Sus mechas, aunque no crean, también está carito, ¿eh? Pucha, esta vaina me ha costado casi como cada mecha casi sus 25 lucas por ahí. Está bien carito, ¿eh? También vale la pena, ¿no? Hace poco yo tenía un taladrito, lo usaba para todo. Vino mi cuñado, ¿no? Y me dijo, ¿sabes qué, Luis? ¿Me puedes prestar tu taladro? ¿Sí? Ustedes saben que soy pata nomás, ¿no? Llévatelo nomás, le dije, ¿no? Ya pasó una semana, ¿no? Ya pasó 2 semanas, ¿no? Hasta el día de hoy, no veo el taladro. Y la verdad, por eso me he comprado esto. Funciona solamente con la energía muscular. Y los beneficios son que vas a estar con estos músculos corpulentos. Escuálida. No es escuálido, son músculos. O sea, ¿cuándo entenderá que los músculos no simplemente son esos patas que están hinchados? Eso es puro esteroide. Esto es natural. ¿Cuándo has visto a uno que es natural todo así, todo inflado? Y esto se ha logrado gracias a las herramientas manuales. Recomendado al 1000%. Acá no tiene ninguna marca porque ninguna marca me auspicia, mi Barrunto. Eso lo compro con los aportes de los seguidores. Empezamos con el uso del berbiquí, mi Barrunto. Su diseño que están viendo es muy sencillo y se ha creado para que se trabaje con las dos manos. Una mano aquí y otra mano aquí. Esto trabaja para ambas manos, derecho e izquierdo, ¿no? La parte del medio va a girar, lo que requiere
fuerza, ¿no? Y acá también requiere fuerza. La mano que está acá será para girar y la mano que está acá será para presionar. El mandril será el culpable de sujetar ya sea la broca, ya sea cualquier tipo de accesorio para sacar y meter tornillos. Su diseño es similar a un taladrito. La cabeza está diseñado para que sujete, los punteros exactamente tienen la forma para que se meta y trabaje de una forma correcta, ¿no? O ya sea también este tipo de término, ¿no? Igual también se mete. El berbiquí no está muy distanciado el diseño a esta cabeza de acá. Es similar. Si comparamos las cabezas, son bastante similar. Esto sujeta. Y lo que está acá también, si se van a dar cuenta, lo sujeta también. Si le colocamos el puntero, fácilmente puede trabajar con el berbiquí. Si le colocamos también cualquier tipo de broca, va a funcionar. Una broca multiusos, ¿no? Igual también va a trabajar porque se parece la cabeza, lo que significa que también puede trabajar. Si podemos trabajar las brocas, si podemos trabajar los punteros, funciona también con la broca Frostner. La broca Frostner también se acopla muy bien. El mandril que tiene acá se puede retirar. Van a poder chequear el interior. No es recomendable que lo retiren, solamente yo lo estoy haciendo para mostrarles nada más. Y esto cómo ajusta, ¿no? Y la parte de acá sería el tipo de seguro y el graduador también. Ya cuando ya se ajusta, ya no se puede girar hacia este lado. Si queremos girarlo hacia este lado, ya sea por X razones, solamente acá podremos ver un tipo de botón, se podría llamar, ¿no? Un botón y otro botón en la parte de acá. Si lo bajamos hacia la parte de abajo, una vez que se ha movido, sí se puede girar hacia este lado. Si ya no quieres que se mueva hacia ese lado, lo subes nada más y ya no se va a mover hacia ese lado. Si ahora quieres hacerlo hacia este lado, lo bajas también aquí y ya se puede hacer también hacia este lado. Hacia el otro lado no, solamente al lado que se ha bajado. Y una vez que lo subimos, inerte se queda, ¿no? En el estado neutro se va a poder retirar la parte de acá, si lo hacemos con fuerza. Ahí está. Y se va a poder colocar las diferentes entradas. En primer lugar probaremos la broca Frostner. La broca Frostner es de 35 milímetros, ¿ya? Le colocaremos la bisagra cazoleta en esta pequeña muestra de melamina, ¿ya? Ustedes saben que para colocar la bisagra se tiene que dejar un espacio de 2 centímetros más 2 líneas. Si queremos le hacemos uno, si queremos le colocamos dos, ¿no? Solamente es una muestra, nada más. 2 centímetros y 2 milímetros le hemos dejado. Donde está marcado la cruz, le voy a hacer una guía. Se va a meter la puntita de la broca Frostner. O Frostner, ¿no? Lo voy a hacer acá, despacito nomás. Lo coloco en el medio, en el huequito, digo. Le doy vueltitas. Y como están viendo, ya está pudiendo. Ya está. Un poquito falta. A ver ahora. Vamos a probar. Ahí está. Ahora sí. Entró de la pitrinitri. O sea, no, mi querido barruntito. Ya está ya. El truco está en el huequito. Ya que la cabeza va a entrar ahí. Pienso que ya está. Ahí está. Chéverengue, ¿sí o no? Su madre, mi barrunto. Ahí está. Ahora, lo que hacemos ahora es lo siguiente. Lo nivelamos, las dos bisagritas. Lo que hacemos ahora es el cambiar la cabeza de esto. Y les voy a mostrar también que se puede trabajar con el puntero. Ya está. Le hacemos una guía acá en el medio. Le colocamos su tornillito. Así le da sobrado. Le colocamos aquí. Agarramos lo que sería el
el Berry King y lo colocamos ya. Mira qué facilidad entra el tornillito. Su madre, como jugando, o sea, no. Y está ya. Facilito. La segunda guía en el medio. Le colocamos el tornillito. Si eres jovencito, si eres jovencita, si eres una dama también, lo puedes hacer de una forma fácil y sin ninguna complicación, o sea, no. Lo colocamos aquí. Como jugando entra. Ahí está ya. La cosa es divertirse, ¿sí o no? Y ya está ya. Sin ninguna complicación ni nada de vainas. Si lo quieren hacer de forma lenta, sacando músculos, poco a poco lo van haciendo. Le hemos colocado los tornillitos, le hemos hecho los agujeros con la broca Fosner. Si hemos podido colocar el tornillo y la visera cazoleta, el tirafón también será más fácil, ¿sí o no? Solamente le colocamos su punterito, le hacemos sujetar aquí. Si quieren un trabajo rápido, usen el taladro. Esto solamente es para hacerlo con mucha paciencia. Bacán, pajita pulenta. Le colocamos acasito y chévere. Poquito a poquito le vamos... Lo vamos rodando, ¿no? Lo vamos girando, ¿no? Y notarán que poco a poco el tirafón se va penetrando, ¿no? Listo, mi querido Arrunto. Colocado el tirafoncito, solamente con el berbiquí. Muchas veces cuando uno no tiene el taladro, no puede realizar hueco a la pared. ¿Y eso quién dice? Nos hemos comprado por algo nuestro berbiquí. Vamos a colocarle la broca multiuso, ¿no? Lo que hacemos es el agujero en la pared. Le hago una guía. Empiezo. La primera capa es de yeso, así es que es muy fácil. Pero ahorita viene lo que sería el ladrillo. Ahí está, eso sí es ladrillo, como están viendo. Vamos a ver hasta dónde está. Hasta acá todavía está. Le voy a hacer para este taruguito. Hasta acá le voy a hacer. Y el sonido que está emanando significa que está calando poco a poco el ladrillo. Y lo bueno de esto es que no hace mucho ruido como el taladro. Ya está, ahí nomás ya. Suficiente. Le colocamos el taruguito. Ya está ya. Y acá ya se pone lo que sería los tornillos, lo que ustedes deseen, los colgadores. Ya está, sirve. O también pueden sacarlo esto y le pueden colocar lo que ustedes gusten, ya que los tarugos en la pared se usan para muchas cosas. Acá tenemos también otro que es un tipo de sujetador, de colgador. Con eso ya hemos avanzado bastante con el berbiquí, ¿no? Ustedes fueron testigos. El berbiquí es una herramienta versátil y muy chévere y chambea para todo tipo de superficies. Melamina, concreto, los tirafones, el puntero estrella y puedes colocar todo tipo de tornillos. Y esto sería como un tipo de salvavidas. Si es que algún día se nos malogra el taladro, si es que no hay luz eléctrica, si es que no hay para cargar las baterías, el berbiquí te va a salvar. Y también te va a hacer bajar de peso. ¡Su madre, mi causita! Y en la parte de abajito te voy a dejar los enlaces donde vas a poder comprar un berbiquí. En este caso, el que tengo acá no es de tan buena calidad. Yo les voy a dejar en el enlace de abajito uno bacán, chévere, pulenta. Y se van a llevar un buen berbiquí, ¿sí o no? Y lo más bacán es que te va a llegar a la puerta de tu hogar. Este día que sea el mejor de tu vida. Y los días venideros que sean mucho mejor todavía. Fructíferos, buenos, felices y muy sonrientes. Depende de ti mismo si estás triste o feliz. Acá te mando un gran abrazo así fuerte, 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 mi causa. Y nos vemos muy pronto con un video nuevecito. Un video pretty clean. Un video 000 kilómetros. Como se están dando cuenta, este video ya está llegando a su fin. Pero no me puedo ir sin decirte algo muy, pero muy, pero muy importante. Nunca te olvides que eres el mejor. Y nunca te olvides que eres la mejor. Este besito rico y sabroso y muy desnutrido. Se llama Luis Lobo y nos chequeamos en otro video, ¿sí o no? Chao, Arrunto.